problema con el audio. ¿Se oye bien? Sí, se oye bien. Sí, se oye bien. Perfecto. Ok, pues hoy vamos a estar hablando de bioseguridad y cuarentena. Las preguntas las pueden poner en Facebook, en el grupo, o si no, aquí mismo en YouTube. Y aquí ya lo estoy viendo todos. Ok. La pantalla pueden ver dos tortuguitas de tierra. Estas tortuguitas son spider tortoises o terrapines araña, si usan la palabra terrapines, sino tortugas terrestres arañas. Son de Madagascar. Tienen unas dos semanas y media conmigo. Son bastante tímidas. Una técnica que uso para asegurarse de que mis animales están sanos o al menos que estén comiendo son cámaras. Estas las conseguí en Amazon, son muy baratas, las puedes ver por Wi-Fi en tu celular o las puedes poner en tu computadora y ayuda para saber si están comiendo o no. Como están en su periodo de cuarentena, apenas me estoy acostumbrando a su personalidad, a su comportamiento. Y hay cosas que me están preocupando un poco, pero como son una especie nueva, estoy viendo si son normales. Van a tener una visita con el veterinario es el siguiente miércoles. Y en eso es lo que vamos a hablar. ¿Qué significa cuarentena y qué significa protocolos de bioseguridad? Son cosas algo diferentes, pero son conectadas. Cuarentena simplemente significa un periodo de tiempo en que un organismo está separado del resto del ambiente por un tiempo determinado. Y durante ese tiempo determinado se hacen diferentes exámenes, se hacen diferentes tests, se asegura que es un animal sano, entre comillas. Y eso, o sea, la gente piensa que es por seguridad del animal, pero no, realmente es por la seguridad de otros animales o de otros organismos que estén en en la misma área. O inclusive para nosotros, ustedes habrán oído la palabra zoonosis. Zoonosis significa enfermedades que pueden pasar de una persona, digo, de un animal a una persona. Son más comunes de lo que muchos piensan, pero no son tan peligrosas en sí, sí tomamos precauciones. En fin, cuando hacemos una cuarentena, necesitamos tener en cuenta que no importa de dónde venga el animal, no importa si es de tu mejor amigo, no importa si es de tu novia que se dedica a criar y ha criado como 100 animales, no importa que es del mejor criador del mundo, no importa que es del mejor importador del mundo. No importa que lo hayas adquirido de alguien que tiene ya 10 años con él, que ha estado bien. Eso no importa. Siempre haces tu cuarentena. Siempre tienes un periodo donde ese animal lo tienes separado del resto de todos. Todo lo que uses para ese animal es separado. El agua, la comida, los utensilios que uses para limpiarlo. O incluso para pesarlo, porque es muy importante estar pesando nuestros animales. Todo eso tiene que estar separado. Puedes tener botecitos de comida que nada más vas a tener en ese lugar donde tienes el animal. Generalmente, digo, cuarentena es mejor hacerlo en un cuarto separado del resto de tus animales. Entonces puedes tener tus botes de comida, puedes tener la tierra que usas o el papel que usas. Para cuarentena siempre es mejor estar usando papel de cocina porque es muy fácil cambiar y ya lo tienes a la mano para limpiar toppers, porque generalmente los animales van a estar en toppers. Yo en este caso me salté no usar Tupperwares o papel de cocina, porque estos animales están en un ambiente que es parecido a esto, ya tienen sustrato y son una especie muy muy tímida, no los quise poner un estrés muy grande. Entonces opté por usar un terrario un poco más natural.
pero aún está en su proceso de cuarentena, ahorita han estado bien. Todos los exámenes se van a hacer el miércoles que viene. Y vamos a hablar un poco de eso. Cuando está un animal en cuarentena, los exámenes que tienes que hacer, siempre empiezas por un fecal, un copro, como le dicen en español, copro. El copro es simplemente agarres popó de la más fresca. Lo mejor es darle de comer a tu animal 2 días antes y luego llevarlo al veterinario, que en el veterinario hagan el copro. Eso es lo mejor. Hay muchos parásitos que mueren muy rápido una vez que salen de los organismos, que es bueno para nosotros en general. Y ya una vez que están muertos, no los puedes ver en un tipo de. Los fecales tienen dos tipos. Uno por flotación y el otro es smear. No me acuerdo el término en español, si alguien puede ayudar con el término en español. El smear es que agarran una solución salina y ponen popó fresca y lo ven bajo el microscopio. Y flotación es que usan otra sustancia, lo ponen en un botecito y así todos los huevos de los parásitos van a flotar hasta la superficie y luego pones el cristal arriba y ya eso es lo que ves. Pero en fin, lo más importante de cuarentena es eso, tener animales separados y ver qué exámenes necesita ese animal dependiendo de su especie. En el caso de reptiles, el copro es el más importante. Si estás bajo de dinero, una revisión física en el animal donde revisen, mucha gente no sabe qué es una revisión física en reptiles y no es culpa de nadie, es culpa de que la gente, no de la gente, de los medios de la información que está al alcance de nosotros, ¿ok? Entonces, lo más importante, la revisión física, se mide la fuerza que tiene el animal a sus reflejos. Una forma de hacerlo es con serpientes es muy fácil hacerlo, las volteas y se tienen que intentar voltear de inmediato. Así ves que no tengan problemas neuronales. Se revisa la boca y las vías respiratorias en sí, se abre la boca, se ve que todo esté bien, que tenga buen color, que no haya exceso de mucosidad. Se revisa la cloaca, se hace una revisión de la cloaca, nada más para ver que no haya nada extraño ahí. En el caso de las tortugas, pues se hace una revisión al caparazón que no esté muy suave, porque si está muy suave puede significar que tenga falta de calcio. Algunas tortugas tienen caparazones un poquito suaves, pero generalmente deben ser duras. También se revisan las extremidades, ¿verdad? Se palpan en lagartijas y en serpientes se van a palpar los costados, el estómago, en general todo el cuerpo para asegurarse que no haya cuerpos extraños adentro, o tumores, o que simplemente la piel esté bien hidratada. También eso es lo que tienen que checar en su revisión física, que esté bien hidratado el animal. Palpar animales es muy importante. Si tienes un veterinario que nada más ve al bicho así, o sea, literalmente nada más lo ve y dice, ah, está sano, busca otro veterinario. Palpar es muy importante. La semana pasada, no, hace 2 semanas donde trabajo en el zoológico nos llegó un gator americano que no sabemos muy bien las razones del por qué. Estaba lleno totalmente de arena. Lo agarrabas y parecía como de esos peluches que tienen arena adentro, que los aprietas y como las bolitas que venden para estrés. Se sentía así. Y ahora ya sacamos la mayoría de la arena gracias a un tratamiento veterinario que nos mandaron. Y ahora está sacando piedras. Y algunos gators, digo, es normal que tengan piedritas porque las necesitan para su propia digestión. Pero hasta ahorita han salido 27 y son algo grandecitas. Entonces, palpar es muy, muy importante. Eso es lo que se hace, digamos, cuarentena, empiezas con eso y haces tu fecal o tu copro. Eso es lo más importante. Luego, los otros dos exámenes que si tienen dinero y ojalá que antes de comprar un animal se aseguren de tener dinero para estos,
Estos son mucho más importantes para animales que son de dudosa procedencia. Hablando de México, en México hay muchos animales que son de dudosa procedencia. Ya sea porque alguien fue al monte y lo sacó del monte y te quieren decir que viene con papeles y no es así. Salió de Estados Unidos sin una propia revisión o cuarentena porque alguien lo trajo en coche y acá clonaron los papeles. Cosas así pasan. No, no es culpa de que nosotros vayamos a comprar un animal y nos digan que tienen papeles y les creamos y nos den un animal que es sacado incluso en medio silvestre. O sea, eso ya no es culpa de nosotros. Nosotros hacemos lo mejor para no caer en esa situación. Pero lo que tiene que hacer con esos casos, aparte de su copro y su revisión física, es hacer un CBC y un análisis químico de sangre. El CBC ayuda para ver si hay inflamación o algún proceso del sistema inmune que esté muy fuera de lugar, y eso nos puede indicar que aun cuando el animal se ve bien por fuera, adentro en alguna parte de su cuerpo hay una infección. Entonces el CBC nos ayuda en eso. La química sanguínea nos ayuda en sí a saber cómo está cada órgano. Nos ayuda a medir los niveles del hígado, de los riñones. Nos ayuda también para medir el calcio y el fósforo y la cantidad se pueden medir con esos. Entonces es importante hacer esos. Y ya otras cosas que se pueden hacer durante el proceso de cuarentena es ultrasonido y rayos X. Los rayos X y el ultrasonido, digamos, no es que todos los animales lo necesiten, pero por ejemplo, si una cosa que es muy importante es si tienen un animal que es hembra y ya tiene algo de edad y ven que se ve un poquito gorda, pero no ha estado comiendo muy bien, no sé, digamos que un amigo tenía un camaleón, los camaleones son muy famosos por eso. Tiene un camaleón hembra y ya no lo puede cuidar y tiene algo malo y ustedes deciden adoptarlo. Un ultrasonido o unos rayos X. Generalmente las hembras de camaleón empiezan a producir huevos. Y en cuanto empiezan a producir, empiezan a usar demasiado calcio y por fuera se pueden ver bastante decentes. Pero una vez que toman los rayos X, los huesos empiezan a ver ya débiles, si no es que ya tienen fracturas. Y empiezan a haber folículos. Y especialmente los de pelo producen muchos, muchos folículos. Entonces, eso es otra cosa que lo pueden tener en mente. Pueden hablar con su veterinario y decirle: oye, quiero ver si este animal está produciendo huevos. Entonces, un ultrasonido o unos rayos X. O el ultrasonido es más difícil de conseguir. Entonces, esos son los exámenes que pueden hacer. Ahora, quiero hablar un poco sobre casos que he visto mucho en internet últimamente. Si ustedes saben, paso mucho tiempo en un grupo de geckos, en Geckos Hispanoamérica, en Facebook. Y en general me gustan los geckos, tengo bastantes geckos, los adoro. Y he visto en ese grupo y otra gente es por mensajes. Me han preguntado sobre: oye, mi gecko no está comiendo, está bajando de peso, ¿qué debo hacer? ¿O por qué hago? O, mi amigo no podía cuidar este gecko y me lo regaló y no está comiendo, está perdiendo peso. Y por ahí uno que otro: me dieron este gecko gratis, está bien bonito. ¡Wow! Me dieron un súper gecko que es bien raro. Ah, pero tiene diarrea, ¿qué hago? Siempre, siempre que consigan un animal, antes de conseguir ese animal, antes de que ese animal esté en sus manos, vayan a Google o a su biblioteca, si tienen una biblioteca, pregunten si alguna universidad les puede dar un pase de un día o si les pueden sugerir qué libros pueden conseguir donde ustedes vivan o de plano nada más vayan a Google. Y investiguen qué enfermedades, qué viruses
que parásitos, que síndromes son comunes en esa especie o en ese género. Siempre investiguen qué está apareciendo mucho, qué es bastante común. Porque cuando ustedes sepan más sobre esos pequeños detalles de cada especie, van a poder tener un mejor camino enfrente de ustedes cuando ese animal llegue a ustedes y llegue enfermo. Ojalá eso nunca les pase, ojalá nunca les llegue un animal y a los 4 días esté súper enfermo y ustedes no saben qué hacer. Es horrendo, es horrible, ojalá nunca pase. En fin, los otros exámenes que están al alcance salen caros, son bastante caros, pero si tienen un animal que está enfermo, ya lo llevaron a 2 o 3 veterinarios y no se cura y no saben qué más hacer. Hay otros test que pueden hacer. Hay uno que se llama PCR. Es para detectar el DNA de patógenos. Sirve, hay test para unos virus que usan PCR, para virus. Creo que para unas bacterias también se puede usar PCR. También se puede hacer biopsias, donde van y alguien toma una pequeña muestra de un órgano y se manda al laboratorio. Y por último, si ese animal está muy enfermo, no le vayan a jugar. Tomen la decisión de decirle al veterinario que no quiero que lo que tenga este animal se pase a otros animales, en especial en mi casa. Pero digo, también hay que hacer. No hay que joder a las otras personas. Y van a tener que tomar la decisión de hacer una eutanasia y mandar a hacer una necropsia completa. Y con necropsia completa me refiero a que el veterinario va a hacer una necropsia en su clínica, va a abrir el cuerpo del animal, va a revisar los órganos, les va a dar una revisión visual. Y luego van a mandar muestras al laboratorio para que se analicen células y los órganos en sí. Y así poder saber más concretamente qué es lo que tenía el animal. Cuando se mandan las muestras al laboratorio pueden pedir PCRs para diferentes cosas. Los PCRs son caros. No, por eso no voy a decir que todos lo deben de hacer. Pero si tienen un animal demasiado enfermo que no se ha curado con nada, es su deber asegurarse que lo que tenga no se le pase a otro animal, ¿ok? Eso ya es deber de ustedes. No es culpar a quien se los vendió. Quien se los vendió, pues lamentablemente tal vez no sabía. Tal vez sabía y se hizo el inteligente y no dijo nada. Pero hasta este punto, si alguien les vendió un animal y ustedes tienen pruebas de que ese animal murió de esto, entonces sí le pueden decir al vendedor, oye, tus animales tienen esto, porque yo nada más tengo 2 animales y mi otro animal ya salió negativo 3 veces a eso. Mi animal no está enfermo, salió de tu lugar. Entonces, por favor, dile a las personas. O ustedes mismos vayan a informar. Me pasó esto, ya hice mi necropsia, ya mandé a hacer mis exámenes a la universidad. Generalmente las universidades son las que tienen los laboratorios. Ya hicimos esto, mis otros animales, ya hicimos las otras pruebas y son totalmente negativos y ese animal vino a esta persona. La persona que tal vez te lo dio, te lo vendió, tal vez no sabía. Y si sabía, tal vez mínimo te puede decir de dónde salió y así podemos encontrar de dónde se originó el problema. En el caso de geckos, hay cosas que la gente piensa que es una simple, son simples parásitos y van y usan lo que todo el mundo usa, Panacure, para intentar curarlos y no se curan. Y bueno, después de 2 semanas deciden que no se curó. Entonces van a un veterinario y el veterinario hace un fecal, pero tal vez el fecal no fue hecho bien o tal vez la popó fue muy vieja. Entonces les mandan otro medicamento que también son 2 dosis. 2 dosis no arreglan nada en reptiles. Los reptiles tienen un proceso muy lento. Por eso es que cuando un animal está enfermo puede tardar semanas, días, semanas o incluso meses en verse enfermo. Con las tortugas pasa mucho, son muy resistentes. Yo le estaba contando a un amigo que
donde trabajo tenemos una cobra, tenemos una cobra, ya es vieja, tiene unos 20, 22 años, entonces ya está entrada en edad. Y hace como 4 meses empezó a tener una masa creciendo en el último tercio de su cuerpo. Pensamos que era un tumor. Entonces, no nos preocupamos mucho cuando estaba chico. Dijimos, ah, es un tumor, tal. Si es benigno, pues se puede quitar, y si es cáncer, pues no hay mucho que podamos hacer. Entonces, el tumor empezó a crecer, y ahí fue cuando nos empezamos a preocupar, porque en un momento llegó a ser, ay, déjame ver si lo puedo poner en la cámara, llegó a ser así de grande, se veía. Ya, nuestro veterinario, tuvimos problemas con nuestro antiguo veterinario para amolarla, entonces el pobre animal tuvo que aguantar un poquito más, pero ya, por fin se atendió. Hicimos una cirugía exploratoria para ver, qué tan malo era el tumor. Si el tumor nada más está creciendo en la parte del cuerpo y no afecta el esqueleto en sí, se puede quitar sin mucho problema. Son muy malas. Entonces, estábamos checando eso. Y resulta que no era un tumor. Lo que pasó fue que estaba teniendo problemas con un riñón. El riñón prácticamente dejó de funcionar. Y cuando eso pasa, los cristales de calcio, de ácido úrico, se empiezan a acumular en los riñones. Y por eso está creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, ya por fin, le quitamos ese riñón. Quitamos parte del otro riñón. Total, que después de la cirugía quedó como un 20-25% de riñón bueno. Pero el animal había salido perfecto. Hicimos química sanguínea. Habíamos hecho química sanguínea en ese animal, 2 semanas antes de la operación. Porque para la operación estamos a ver, unos valores. Y su sangre estaba perfecta. No había ningún indicio de que los riñones tenían problemas. Entonces, los reptiles tienen procesos muy lentos para enfermarse y para curarse. Esa, cobra va a estar por medicamentos probablemente unos 4 meses, si no es que más, entre antibióticos y antiinflamatorios. Entonces, si van a un veterinario, el veterinario les dice, con 2 dosis de esto se cura tu animal, busquen otro veterinario. Hay cosas que sirven para detener algunos síntomas, pero no curan el problema al 100. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Si tienen problemas, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto los puedo contestar. Aquí me pueden mandar en Facebook, no, aquí, como dije, en YouTube. Ahora, ¿por qué hago tanto énfasis? La gente me ha visto, que siempre hago énfasis en, es tu periodo de cuarentena, mantén el animal separado de otros. Oye, pero nada más tengo geckos leopardo, ¿por qué me estás jodiendo tanto con geckos leopardo? Miren, no sabemos de dónde salen los animales. Como dije, no importa si el animal vino de tu mejor amigo, del mejor creador del mundo, o vino del monte, vino de tu patio, no importa, o sea. Los geckos leopardo a este punto, muchos de ellos son una mezcla entre localidades, de donde salieron. Algunos de ellos tienen subespecies en ellos. Entonces, los geckos que se han criado por siempre en Estados Unidos no van a estar acostumbrados a los microbios que pueden encontrar en tu patio en México, ¿ok? Cuando ustedes compren un animal exótico, por ejemplo, tienen, no sé, tienen una boa mexicana, ni siquiera de Colombia, una boa mexicana, y deciden, que quieren, otra serpiente más bonita y vistosa, y deciden por un pitón carpeta. Los pitones carpeta vienen de Indonesia, y de Australia. Todo lo que los animales agarraron de ahí, incluso, no es de que ellos se infecten, pero las defensas, el sistema inmune que ellos traen está acostumbrado a lo que se encuentra en la vida silvestre de allá y de donde han sido criados.
tu pitón carpeta no va a estar acostumbrado a los mismos microbios. Microbios le quieren, si quieren llamarle bacterias, virus, hongos, no me importa cómo le quieran, todo eso, los patógenos. No va a estar acostumbrado a los patógenos de la boa mexicana que probablemente salió del monte. Y eso es muy importante que se lo graben. Es como las personas aquí, ya saben que cuando tenemos problemas con gripa, porcina, que aparece en un lado, se intenta cerrar el pase de personas lo más posible de ese lugar que tiene el problema. Y es porque no queremos enfermar a más personas. Con reptiles es lo mismo. Un organismo de un continente no está acostumbrado a los patógenos de otro continente. A un organismo de otro continente, que es una tortuga, no va a estar acostumbrado a los mismos patógenos de una serpiente de otro continente. Y un buen ejemplo de eso es el herpes. En algunos tipos de tortuga terrestre, el herpes es muy común. Siempre que tienen una tortuga terrestre, hagan un test para eso. Y ellos pueden vivir con el herpes y ni siquiera demostrar que están enfermas. O sea, no se ve, no es visible, no es visible. Pero el herpes puede transmitirse a serpientes y lagartijas y esos van a morir de él. No lo van a poder sobrevivir, van a morir de él. Entonces el herpes es muy buen ejemplo. Hay otros virus que ahora estamos como que aprendiendo que un animal puede tener un adenovirus. Un adenovirus, perdón, un adenovirus, por ejemplo, es un ejemplo. Entonces, este animal tiene un adenovirus y está con otro animal y el otro animal se contagia y ahora ya tenemos dos animales con adenovirus, pero no se enferman, nada más lo tienen ahí. Y luego llega otro animal de la misma especie, todos de la misma especie, llega otro animal y pues también se contagia con adenovirus, pero ahora resulta que este animal se enferma y muere. Y ahora tenemos la pequeña idea de que muchos animales tienen virus en ellos, pero tienen un strain, como le dicen en español, strain, una variedad que no está afectando al individuo, pero de repente muta cuando está en otro animal. Y esa mutación es mortal para ese animal y para los otros animales que tal vez se puedan contagiar. De esa variedad de virus. Hay un caso que ahora pasó, creo que el año pasado, con pitones arbóreos, pitones verdes arbóreos. Les recomiendo darle en Google. Yo sé que a muchos no se les da el inglés. Google tiene Google Translate y algo de la información está allá. Pueden buscar GTP virus y ver si sale algo. O si no, pueden buscar. Me estoy intentando acordar del programa de radio. Lo voy a dejar en los comentarios cuando el video se suba. Lamentablemente está en inglés, pero es un episodio muy interesante sobre por qué hacer cuarentena. Es importante. Por qué tener animales que están en el proceso de cuarentena no deben de estar en tu mismo. Si puedes, no, ni siquiera en tu misma casa, en la misma casa. Separarlos en cuartos está bien, pero este programa de radio están hablando de un virus que en reptiles ahorita tenemos la fortuna de que muchos virus solo se transmiten si tienen contacto directo con el animal, pero en este caso este virus estaba contagiando por medio del aire, entonces afectó a serpientes que no están en el mismo área. Que estaban en el otro lado de la casa. Y ahí fue cuando el dueño en sí no supo más qué hacer y tuvo que empezar a contactar a más de un veterinario. Al menos ahora ya saben qué es el virus, ya saben cómo tratarlo. Pero ahora, creo que es bueno mencionarlo. Si eso nos hubiera pasado a muchos de nosotros, creo que hubiéramos tirado la toalla, hubiéramos hecho que todos nuestros animales fueran neutros. Se les practicara la eutanasia y todo fuera destruido o dado la ciencia y probablemente no hubiéramos empezado de nuevo. Este señor, bueno, esta familia, porque la esposa también está involucrada,
decidió tomar esto como una oportunidad. Si alguna vez les llega a pasar, quiébrense un poco, háganse conscientes que están sufriendo algo grave, que tienen algo que necesita atención inmediata, lloren, pónganse a pensar en lo peor que puede pasar, hablen con su familia, hablen con sus amigos y después véanlo como una oportunidad, ¿cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo prevenir que esto llegue a pasar de nuevo? ¿Cómo dejé que esto pasó? ¿Cómo dejé que esto llegara a pasar? ¿Cómo puedo usar esta situación para ayudar a otras personas, para ayudar a la comunidad, para ayudar a los animales, para ayudar al cuerpo veterinario? Hay muchos patólogos que si les das un caso interesante, muy pronto te van a decir, no te cobro, déjame ver esto, esto es algo interesante, déjame hacer un paper sobre eso, déjame hacer un estudio. Déjenlos, contáctenlos, intenten hacerse amigos. Siempre les digo, busquen un veterinario que sea, que aunque no sepa de reptiles, que quiera aprender, búsquenlo y ténganlo a su lado y aprendan juntos. Y por eso siempre digo que es importante hacer eso, tener un veterinario que sea confiable, pero que quiera aprender, que quiera investigar. No importa si nada más tiene ahorita perros y gatos, si quiere aprender de reptiles, hablen con él, trabajen los dos juntos, porque cuando lleguen casos así, al menos él va a tener un poco más de recursos sobre qué personas o qué lugares puede contactar. Los veterinarios siempre tienen network, siempre tienen otros canales que pueden ir y hablar con otros veterinarios, tienen contactos en todo el mundo. No creo que porque nada más un veterinario es el único del pueblo, no. Los veterinarios buenos van a tener contactos a nivel mundial, especialmente ahora que es muy fácil tener Facebook. Entonces, tómenlo como una oportunidad. Revisen sus protocolos de bioseguridad, sus protocolos de cuarentena. Y parte de sus protocolos de bioseguridad debe ser cómo están separando los animales. En el caso de esta familia, como el virus estaba propagando a través del aire, lo que él hizo fue construir edificios en su patio que estaban completamente separados de la casa. Tenían su propio sistema de aire, para que el aire ni siquiera saliera contaminado de ahí. Todos los animales que fueron positivos a ese virus, aunque no se murieron, todos los positivos se mudaron a un edificio. Cuando entra la gente de ese edificio, se cambian las botas, bueno, los zapatos, se ponen protectores, guantes, usas tus guantes, no sé si estén usando máscaras o si se cubran completamente. Ya ves que venden esos protectores que son totalmente para el cuerpo, que te cubren la cara, te cubren el torso, te cubren los brazos. Entonces, no sé si usan esos trajes, pero él llegó a ese extremo de todo ahora es separado. Los animales nuevos entran en ese edificio y no salen de ese edificio hasta que se haga el test para todo lo normal. Y si son animales o especies que han salido positivos en el pasado para ese virus, también se va a hacer ese. Ese es un caso que siento que todo el mundo lo debería oír. Muy, muy buena oportunidad para aprender sobre cómo manejar una situación. Ahora quiero hablar un poquito sobre bioseguridad, porque lo menciono mucho y creo que no. Bioseguridad simplemente significa que vas a estar protegiendo al organismo de estos tipos de peligros. Unos protocolos buenos de seguridad es tu cuarto de cuarentena y tu cuarto donde tienes tus animales normales. Si puedes limpiar tus zapatos entre uno y otro, o si tienes zapatos diferentes para tu lugar de cuarentena, perfecto, eso sería lo mejor. Ten tus zapatos separados para que nada más el piso de cuarentena se ensucie de eso. Puedes usar los baños para pies que venden con diferentes. Hay diferentes químicos que sirven. Los de amonía son muy, muy buenos para eso. Tu veterinario te puede recomendar uno para. Porque todos los veterinarios van a tener uno. Guantes de los que usan para hacer exámenes, todos los doctores los usan, su veterinario, ustedes lo han visto, los guantes son muy, muy buenos para evitar mover cosas. Y los guantes se cambian entre individuo y individuo. O sea, si tienes dos animales en cuarentena,
Porque no quieres mover lo que tiene un animal al otro animal, aunque vengan del mismo lugar. Dame los cambios, entre uno y otro. También venden, protectores para las mangas. Si vas a estar, manejando un animal que tal vez tiene mucha tierra, como algunos monitores, cubrirte las mangas sería muy, muy buena idea. Generalmente los reptiles no nos van a pasar más que salmonela en las personas, pero también puedes usar un cubrebocas, si manejas otro tipo de especies que tengan cosas más sensibles, como los mapaches o las zarigüeyas. Pero generalmente es eso, usar los guantes, cambiar los zapatos o al menos limpiarlos muy muy bien entre un cuarto y otro. Y tener todos los materiales separados de un animal a otro. Yo sé que no podemos tener 24 pinzas para dar alimento, eso sería lo ideal. Pero si pueden dividir las pinzas, digamos, entre grupos. Por ejemplo, tienes 5 pitones bola y 5 carpetas. Si ya has hecho tu proceso de cuarentena bien, bien, en todas ellas, y al menos tienes la idea de que, bueno, esa bola tiene gusanos, pero todas las otras van a tener esos gusanos, y fuera de eso no hay ningún problema, y los gusanos no están causando ningún problema de salud. Entonces puedes dividir que todas las bolas van a tener unas pinzas para darles de comer y las otras van a tener la otra. Lo puedes hacer. Eso, digamos, puede ser tu protocolo. Es válido. Pero yo recomiendo mejor tener todo separado. Cuando limpies los platos de agua, mi plato de agua se ensució porque les quise dar una bañada y no les gustó. Con papel, se limpian nada más con toallas de papel y tiras la toalla de papel y así no vas a estar nunca usen esponjas para limpiar platos o para limpiar toppers. Las esponjas no se van a limpiar. El jabón no mata nada. El jabón nada más hace que se caiga de la superficie donde cayó el jabón y se vaya a otra superficie. Entonces, nunca usen esponjas para limpiar sus toppers o el agua. O si usan una esponja, úsenlo una vez y para la basura. No se pueden limpiar, son muy, muy. Ay, no, se cubren mucho de bacterias. Esto está. Me da asco nada más de pensar en gente usando una esponja para limpiar platos de agua y luego van a limpiar otro plato de agua. No hagan eso. Por ahí hay un estudio que hicieron. Esto fue un hospital con. ¿Qué bacteria fue? Estrafilococos, creo. Donde tenían diferentes, no eran lavaplatos, lavabos, diferentes lavabos, tenían 5 lavabos y estaban probando qué jabones servían para limpiar bien las manos y que fueran así 100% antibacterial y ya saben, ¿no? Lo más limpio. Y tenían el de su control, que nada más la gente se iba a lavar con agua, y luego tenían los otros donde tenían diferentes jabones. Y después de hacer los test varias veces, se dieron cuenta que había un estrafilococos muy resistente a bacterias en todos ellos. Y primero no sabían muy bien por qué el de control tenía, porque en el de control nada más estaba usando agua. Dijeron, pues, chance por él. Pero luego todos los de jabones lo tenían. Lo que descubrieron fue que el estrafilococo estaba creciendo a través de las tuberías. Entonces, porque todos los lavabos estaban conectados a la misma tubería, el estrafilococo se estaba moviendo a través de las tuberías y estaba apareciendo en el fondo de los lavabos donde cae el agua, digamos. Entonces, yo sé que no pensamos mucho en cómo se mueven los parásitos, los patógenos, pero siempre consideren su lavabo como lo más cochino que tienen en su casa. Nunca crean que esté limpio. Desinfáctelo una vez a la semana, aunque sea, con el producto que usan para desinfectar otras cosas. Lo que usan, asegúrense que es seguro para ustedes y para los animales. Generalmente, por ejemplo, si tienen toppers, se limpia todo con su producto, se deja secar un poco con el producto para que mate todo. Y ya luego se enjuaga.
y ya después el animal puede regresar. Pero hagan eso. Hay mucha información en línea sobre qué productos son seguros. Saludos, Rider Bag. Te mando un saludo hasta Colombia. Ojalá esta información te esté sirviendo. Ojalá que esta información les esté sirviendo a todos. Estoy pensando qué más no cubrí en el video o qué otra cosa podríamos cubrir. Y estas creo que ya acabaron de comer. Les encantan las flores, es lo que me he dado cuenta. Se supone que comen más pastos y hojas, pero les pones una flor y se lo van a comer. Y sí, creo que estos ya están listos para irse a dormir de nuevo. Y ya veremos el miércoles que cómo salen sus resultados. Ahí les diré qué hacemos. A estos de entrada vamos a hacer un fecal. No sé si mi veterinario me vaya a pedir que haga un test para herpes o para micoplasma, creo que es el otro. Y haremos químicas sanguíneas si se dejan y un CBC. No están en una edad reproductora aún, así que no voy a hacer ultrasonido o rayos X. Y nada más revisar, asegurarme que no tengan un piramidismo extremo, que según yo no tienen, pero la que está más enfrente creo que tiene un poquito más de piramidismo que me gustaría, entonces voy a revisar bien eso. Como dije, son una especie nueva para mí. Nunca he manejado tortugas de tierra en mi colección. Las manejo en el trabajo, bueno, tortugas en general, pero nunca me ha tocado cuidar una 24 horas al día por 7 días a la semana. Entonces, ya veremos. Se ven bien, como ustedes pueden ver, se ven bien. Así que ya veremos qué son los estudios. En fin, creo que ya voy a estar aquí a cortar el video. Me tengo que preparar porque tengo una visita al veterinario hoy con una de mis lagartijas que decidió tener un prolapso en el hemipenis. Y esa lagartija tuvo que sufrir una cirugía de cola, entonces no tiene cola, por lo que no está manejando bien sus hemipenis. Uno ya se la había quitado y ahora vamos a quitar el otro hoy. Entonces, tengo que hacer eso hoy. Sí, muy divertido tener muchos animales. Quien haya dicho tener animales es muy divertido, nunca he tenido animales. Es muy divertido, pero es mucho trabajo y a veces puede ser bastante frustrante. Y claro. En fin. Ah, ya estás. ¿Vas a tomar o no? Bueno, tortuga es para ustedes. No sé qué quieren hacer. En fin, espero que la info les haya servido. No sé si hay alguna otra pregunta en Facebook. Dejen revisar antes de terminar el video. No, no veo nada más aquí. En fin. Bueno, ahí se están viendo. Cualquier pregunta lo pueden dejar en los comentarios cuando el video se suba. Y ahí nos estamos viendo otro día. En fin. Se cuidan. Se divierten. Cuidan mucho sus animales. Recuerden, tengan un veterinario como amigo. Es muy bueno.